Y vamos a seguir avanzando en otros temas. Claro, sí, vamos al ámbito político nuevamente porque el ministro del Interior, Andrés Chadwick, encabeza una mesa de análisis delictual en La Moneda durante esta jornada después de haber conocido cifras en materia de delincuencia y seguridad ciudadana favorables al gobierno. Exacto, por ejemplo, lo que tiene relación con la baja de la victimización. Pero también se ha referido a otros temas. El ministro del Interior, se lo vamos a preguntar a Lenín Arroyo, quien ha estado durante esta mañana cubriendo esta noticia. Lenín, ¿qué tal? Buenas tardes, Viviana, Sebastián, efectivamente, pero el ministro solamente quiso hablar hoy día de prevención del delito, de victimización, de la baja de los índices, y no quiso referirse a ningún otro tema que tenga que ver con Bolivia, por ejemplo, o con temas políticos que tengan relación con la próxima llegada de la expresidenta Michelle Bachelet a nuestro país. No quiso hablar nada de eso, de hecho, salió raudamente tras conversar con los periodistas, solamente, reitero, de temas delictuales, de temas de prevención del delito, luego retornó a la reunión con los intendentes, con el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, y por una puerta paralela, podríamos decir, escapó de los medios de comunicación. Pero vamos a lo que nos convoca, que tiene relación con esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que arrojó resultados positivos para este gobierno. Así lo destacó el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick. Veamos qué nos dice en estas palabras. Hemos logrado reducir la victimización en términos muy significativos, pero al mismo tiempo tenemos total y plena conciencia que esos positivos resultados que nos ha indicado el ENUS los tenemos que mejorar y para ello seguir trabajando en forma incansable y no perder un día para efecto de mejorar y continuar en la tarea de seguir logrando una mayor seguridad para todos los chilenos y chilenas. Pero quienes también salieron al paso de esta encuesta fue la ONG Activa, que cuestionó los resultados de la misma, señalando de que se redujeron las preguntas de la encuesta y también la cantidad de personas que habrían sido consideradas en esta encuesta. Por lo tanto, los datos no serían comparables con los que se hicieron en años anteriores. Veamos qué respondió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a este cuestionamiento de la ONG Activa. El Instituto Nacional de Estadística, y esa directora lo debiera saber, hace tres días atrás señaló en una declaración pública que la encuesta ENUS del año 2012 es exactamente igual a la del año 2011. Son espejos. Y que toda la serie de la encuesta ENUS del año 2005 al año 2013 utilizan la misma metodología y son absolutamente comparables. Las ha hecho siempre el INE, siempre con la misma metodología. Y en las dos últimas encuestas, además, espejos, espejos. Reiterar que estas declaraciones fueron formuladas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el marco de desarrollándose esta mesa de trabajo con los intendentes de las diversas regiones del país. Participó también el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, y Cristóbal Lira, también de Prevención de Seguridad Ciudadana. Hay proyectos que está trabajando este gobierno, lo destacó Andrés Chadwick, que por ejemplo que tienen relación con la reforma procesal penal, con la reforma a la reforma. Y tiene, por ejemplo, llama la atención el hecho de crear el parte policial electrónico, uniformado, cambios a la reforma, en el sentido de que la fiscalía pueda tener acceso inmediato a los partes policiales que pueda emitir carabineros para tener un mayor conocimiento de los procedimientos. Fortalecer también los derechos de las víctimas en el proceso de reforma procesal penal. Mecanismos de controles internos jurídicos y judiciales a la acción de los jueces de garantía. También un proyecto de ley que se va a enviar al Congreso que tiene relación con la ley de ofensas a carabineros, porque dijo Andrés Chadwick, el ministro del Interior, ya no queremos carabineros ofendidos mediante empujones o palabras. Esto tiene relación con el maltrato que no genera lesiones. Y por último, la facultad que se le pretende otorgar a las policías para detener a los encapuchados en las movilizaciones, en las marchas. Ya no solo cuando estos encapuchados estén provocando desorden, sino que también basta solamente la presencia de un encapuchado en una movilización o en una marcha para que la policía pueda proceder a su detención. Y como les digo, el ministro del Interior no quiso referirse en esta oportunidad a ningún otro tema, saliendo raudamente desde el Palacio de la Moneda, abordando su vehículo con destino desconocido.
Recordemos que había hablado por lo menos a través de la prensa escrita y se había pronunciado de varios temas, por ejemplo, respecto al regreso de la expresidenta Michelle Bachelet. Hay que seguir esperando, pero gracias por el contacto, Lenín. Gracias por todo, gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos vemos.